Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos para Cali. ¿Por qué? Porque mi mamá vive en Cali y está cumpliendo años, pero nosotros hace mucho tiempo no la vemos. Entonces mi hermanito me dijo, pues me propuso, vamos a irle a caer de sorpresa porque hace mucho tiempo no la vemos. Y obviamente pues ella nunca se lo va a esperar. Entonces, yo le dije, listo, vamos, vamos. Entonces compramos los tiquetes. Va a viajar pues hoy toda la noche y ya llegarle allá a Cali, donde no sé si le vamos a llegar a donde trabaja o donde está viviendo actualmente, ya de sorpresa. Entonces ella vive con una señora que es la única que sabe, que nos está como ayudando pues. Ya de ahí vamos a ver cómo reacciona y se los va a estar tratando pues de mostrar en los videos. Entonces ya estamos acá en la terminal para salir rumbo a Cali. Eso pues, vamos allá. Bueno, les quiero mostrar en el busesote que nos vamos ahí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se andará más que la Libre o no? Mentiras, que era, estaba bacano, está bien bueno ese bus. Vamos allá, vamos allá. Bueno, ¿para dónde va? Cali. Vea, esa casa, ella coge para este lado, ella, ay, ya iba a salir. Ah, bueno. Véala, véala. Oiga, ¿es esa segura que ella no ha sospechado nada? Va a ir a comprar unos panes. Hágale, pues que ya vamos para allá. Ay, 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 ya volteó. Oiga, que no se vaya a volver porque nos coge de frente. Hágale pues, chao. Bueno, vamos a ver. Ay, doña madre, cuando veas este video, no lo que hace por amor. Por amor a doña madre. ¿Qué más, pe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Ivonne. Vamos con el perro normal. Mucho gusto, María. Me subo un puente porque ya te cambié. ¡Aquí! ¡Yo! ¡Ay, vale lo que me encuentre! Permiso. Bueno, ya acabamos de llegar a la casa. Ella está comprando unos pants, pero la María, no sé lo que le hace. Bueno, entonces vamos a esperar a que mamá venga, porque se fue por aquí, se compró unos panes, pero como que no los habían horneado, porque llevamos aquí ya menos rato esperando. Entonces, igual va a dejar un celular por ahí grabando, bueno. Ella va a ser la cómplice, ya sé que me la trae aquí. Y vamos a mirar a ver qué reacción toma. ¿Usted qué dice, qué reacción toma? No, pues va a poner a llorar. Yo igual. Ella va a poner a llorar. Vamos a ver. Bueno, ya llegó. Oiga, a ver si el muchacho es mío. ¿Va a salir ese de primera o soy yo? Vamos a estudiar los dos. Pero madre. Vení, de primera.
¿Qué más fue? ¡Qué mal! ¡Feliz cumpleaños! Venga, es que me quedo. Nada, es. Eso, mira la cámara. Esta. Ah, se los pone a que se lo ay, no, cae en la boca, está todo. Y usted también, venga a ver. Bueno, vamos a probar este jugo que es que muy típico acá de Cali, tampoco lo conocía, que se llama champús. ¿Sabes que para el Medellín usted pide un champú y la... para la de la cabeza, entonces por acá mismo, vamos a tomar champú y yo pensé que es que por acá el champú se lo tomaba. Entonces vamos a esperar a la señora que atiende para que nos diga qué es lo que trae. ¿Qué ingredientes trae el champú? Bueno, va para YouTube, a publicidad total. ¡Ay, no, 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 no! Para que me diga qué trae el champú y por qué es tan famoso acá en Cali. Que ya es primera vez que lo escucho. No, eso es lo más famoso. Sino que aquí en Cali es famoso con la empanada. Ajá. Y hay que hacerla con la empanada. Bueno, lleva. Primero que todo, yo por lo menos hiervo agua. La panela, la piña y el lulo. Ajá. Y la mucho piña, amor. La pico. El lulo lo licuo. Sí. Y lo cierno para sacarle las mejitas. Ajá. Y mucho amor. Y mucho amor y ternura. A ver, ¿ves ese famoso champú? Vamos a probar. Es muy dulcecito, un poquito como agrio, pero es muy dulce. Pero es dulcecito. A la orilla. Ella sabe para que vengan y aquí se les atiende, ya. Mucho champú. ¿Sí o qué? Ella es alias mi mamá. Ella vive en Cali. ¿Hace cuántos años? Hace 5 años está por acá. Y me pueden creer que no conocía a Cristo Rey. Pues como veo que no lo conocía y nosotros tampoco. Entonces aprovechamos para venir a conocerlo. Igual, ¿sabe que estamos como a... ¿Qué era Pepa? Como a 25 minutos de donde ella vive. Entonces, ¿cómo no aprovecha? Claro. Entonces hay que. Yo no soy enana. Hay que aprovechar que hoy vamos a estar todo el día con ella. Y conocer bastante, vamos a conocer. Estas son las cositas que venden por acá. Ah, bueno, la entrada aquí no vale nada. Pensamos que de pronto nos iban a cobrar y no. El parqueadero. El parqueadero. Solamente el parqueadero. ¿Qué? Bueno. Buenas. ¿Puedo coger este momentico? Eso aquí. Se llama rechón. ¿Cierto? Eso, pero yendo para Buenaventura le dicen arrechón. Y sabe deli. Mejor dicho. Sí, yendo para Buenaventura
se hacen unas muchachas al lado y lado de la calle y son con eso ahí y son arrechón, arrechón, arrechón. Y eso ¿qué es? ¿Quieres que a Pepo ahorita cuando baje? Y eso es jugo de borojo, le echan con la granulada, le echan muchas cosas y dicen que es afrodisíaco y sabe muy rico. Todo acá en Colombia es afrodisíaco. Entonces es que, ah bueno, ahí, bueno, ya les muestro dónde queda el parqueadero, queda ahí. Y ya uno se sube a pie, vamos, pues igual no creo que haya que subir mucho porque por allá al fondo ya se ve el Cristo. Sino que en la GoPro se ve muy, muy. Listo, ya por fin llegamos. Son que por ahí 2 a 3 minutos subiendo a pie en el parque. Y allá al fondo está el Cristo. Pero vea esa vista que tenemos. Todo Cali. Ahí abajo. Bueno, ahorita voy a ver con el celular porque no traje la cámara. Allá está el aeropuerto. Aquí está el estadio. Todo. Listo, allá podemos ver el aeropuerto. Y acá el estadio. Y todo Cali. Todo Cali. Y por acá un mosquito. Camarógrafa. ¿Será que cómo viene la toma? Eso es todo el tiempo. La camarógrafa que nos está haciendo. Vamos a ver cómo quedó.